¿Eres un inversionista inmobiliario en Latinoamérica o Europa, buscando oportunidades en Estados Unidos? The Conova International Group es tu socio en el mercado de bienes raíces de Florida. Con nuestra dedicación destacada, te acompañamos en cada paso de tu inversión y seguimos con el cuidado de la misma. Confía en nosotros para encontrar las mejores oportunidades en Miami y Orlando. The Conova International Group, tu camino hacia el éxito inmobiliario. Ahí estamos. Buenas tardes, queridos amigos, comunidad futbolera. Ya estamos en nuestro capítulo número 9 de nuestro programa FUTMAS. Y aprovecho enseguida para saludar a mi querido profesor Juan Ramírez. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy contento. 4 equipos en la fase de grupo en el fútbol chileno. Eso es importante. Se puede abrir una posibilidad ahí para que se vayan metiendo en lo que son fases más de avanzada. Muy contento por ese lado. Claramente hay otras cosas que no me agradan cuando uno festina de situaciones o cosas de oportunidades de la vida que se van haciendo un poquito desagradables. Pero estoy muy contento porque además hay un gran amigo que va a estar con nosotros acompañándonos hoy. Sí, pues aprovechamos de presentarlo enseguida. Emiliano Becchio, capitán de la Unión Española. ¿Cómo estás, Emiliano? Un gusto saludarte, como siempre. Profesor, qué placer estar con ustedes, bueno, con ustedes dos, después de tanto tiempo. Salimos campeones juntos, así que tenemos mucho de qué hablar en este programa. Sí, no, de partida agradecerte el que hayas aceptado la invitación y, como siempre, pues, Emiliano, tuvimos la oportunidad de tenerte como jugador, pero más que como jugador, conocerte como persona, que eres una persona maravillosa. Así que esperamos que en esta hora de programa podamos ahí transmitirle a la gente todo, repasar tu carrera y todo lo que nos tocó vivir y en lo que estás ahora en la Unión Española. ¿Eh? Profesor, ¿quiere hacerle alguna consulta usted a su regalón? ¿Cómo está el mate, Emiliano? ¿Qué tal? El mate está más frío que un revólver. Está muy, muy... Porque el mate lo hice hasta antes de hacer la comida. Y no lo renovamos, pero bueno, zafa. Estamos tomando tereré. ¿Quién lo ceba el mate en casa? La mujer más hermosa del mundo. Esposa. Ah, mira qué bien. Bien, un buen inicio de programa, ¿eh? Sí, de todas maneras. Aprovechamos ahí a nuestra gente de agradecerle el que nos siguen programa a programa, que sigan suscribiéndose, que compartan, que den like, que es importante para nuestro programa. Estamos ahí transmitiendo por varias plataformas, después vamos a seguir por YouTube. Revisando a esta figura, po. Emiliano, bien cómodo en Santiago, de vuelta a este país que te quiere mucho, tiene harta gente ahí que en Colo-Colo, en La Unión, otros clubes también, siempre un placer verte en cancha. ¿Estás cómodo de vuelta acá en Chile? La verdad que muchas veces cuando uno vive en su propio país, se puede decir, no tiene la posibilidad o no se corre un poco para ver realmente en la clase de país que viven ustedes. La verdad que es un país que en general funciona todo. Nosotros nos toca venir de Argentina, desde hace rato que no estamos pasando por un momento social, económico, que muy malo, y bueno, cuando se presentó esta oportunidad, yo también conociendo lo que era Chile como país, lo que es como sociedad y lo que es el fútbol chileno, no lo pensamos mucho. Y la verdad que estamos muy cómodos, nos adaptamos muy rápido, los niños ya están en el cole, la verdad que a mi mujer le encanta el país y bueno, yo poder reencontrarme con toda
con toda esa gente que hace años no veía, que la verdad, como le digo, Unión Española para mí es como mi casa y me siento muy, muy a gusto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, repasemos un poco la trayectoria de Emiliano rápidamente, porque jugaste en varios equipos. Rosario Central, Fuente Brada, Majada Honda. De España. De España. Ah, no me digas, estuviste. Espera, que esta parte más allá, estuviste en Madrid, Emiliano. Aquí es de Madrid. Viví en Madrid. Ah, era chico. Viví en Madrid. Jugué en la mira. Segunda B de España. Majada Honda, que también es de Madrid. De Madrid, sí. Después te fuiste a Corinthians, Gremio Barueri, Defe de Belgrano. Defensor y de ahí pasaste. De Villa Ramallo. Claro. De Villa Ramallo. Después, de ahí pasaste ya a Chile, ahí ya te viniste a Unión Española. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo llegó esa intención de la Unión Española a traerte a Chile? Mira, la verdad, Tito, mira, cuando. Siempre digo que mi carrera futbolística es para hacer varios libros. Ojalá tengamos tiempo para repasarla. No se puede hablar del libro en este programa, Emiliano. No se puede hablar del libro en este programa. No se habla. No. Cuando vuelvo de Corinthians, de Brasil, estuve 6 meses sin jugar. No conseguí equipo, nada. Entonces era joven, había tenido algunas desilusiones. Y empecé a entrenar con jugadores libres. En Argentina se usa mucho de entrenar con jugadores libres que están de vacaciones o que no tienen club. Fuimos a hacer un amistoso con Defensores de Belgrano y Villa Ramallo, cuarta división del fútbol argentino. Tremendo, apodo amateur puro. Y yo en ese momento estaba por comprar un auto. Estaba por empezar a hacer, manejar un remis, Uber sería, porque ya no tenía plata, ya estaba mal, no conseguía equipo, nada, y me voy a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Juego un año haciendo a tercera división, y en tercera división me ve el Coto, en un partido que jugué en Mar del Plata, y me vengo a Unión Española un año a préstamo con una opción de compra. Y ahí me cambió la vida. Los primeros 6 meses fueron muy buenos y al año pasé a Colo-Colo. Fue todo muy rápido. Sí, fue rápido. Tuviste, y el ojito al Coto, ¿eh? De verte ahí, traerte, darte la confianza y después tenerte tú. Kilos. Igual me compraron por kilos. Estaba un poquito gordo. Pero un poco. No me maté tampoco. Sí. No, pero marcó diferencias, pues bueno, fue tanto el buen rendimiento que tuvo que lo llevó a Colo-Colo. Marcó diferencia en la balanza. También, el profe Canessa. Cargó la balanza. Un día el profe Canessa me dice, ¿cuánto pesaste? No, nos pesábamos y entrábamos a la cancha, entonces yo me escondía en el baño. Porque nunca daba el peso, ¿viste? Y entonces agarro el profe, empiezo a trotar en el Santa Laura, empiezo a trotar, y me dice, Mostri, me dice, ¿cuánto pesaste? Y le digo, profe, 86.5, me dice. Y me dice, a ver, venga, vamos a la balanza. Me pesa 90 kilos, le digo, profe, no sé qué pasó en el camino, pero engordé 3.5 kilos. Me dice, Mostri, no me mientas más. Así que lo pegamos, pobre, bueno, pero volví a loco. Tomó un desayuno pesado después de empezarse. No, pero teníamos un equipazo igual, había un equipazo igual, había muy buenos jugadores. Sí. Bueno, no sé si qué opinas tú, Juan, porque de repente el hecho de la posición dentro de los cuerpos técnicos, de pronto te da un poquito más de cercanía o un poquito más de distancia con los jugadores. Pero lo que está diciendo Emiliano es tal cual y lo describe como era. O sea, dentro del día a día te podías esperar que te saliera con cualquier cosa y era lo que hacía de repente estos los días los hacen maravillosos los grupos. Cuando tú tienes un buen grupo y hay estos tipos de personajes, es lo que más se extraña cuando uno está afuera. Y a ustedes, perdón, a ustedes le tocó
el grupo que le tocó a usted era grupo de todos jugadores extraordinarios, eran todos jugadores era muy difícil, entre comillas, era muy difícil poder manejar ese grupo. Si uno se para a pasar, estaba Pájaro Valdés, Julio Barroso, Justo Villar, Gonzalo Fierro, Esteban Paredes, Humberto Sosa, había cada jugador y era una locura el plantel que tenía Colo Colo en ese momento. Manejarlo era lo difícil, pero claro. Porque hay no es una situación de ego ni nada, que hace poco lo hablábamos con Emiliano, ¿te acuerdas que lo hablamos hace un par de semanas? El tema era un poquito de caracteres, de vivencia, de experiencia. Emiliano, ¿tienes luz? Porque ya en cualquier momento. Espere, no me cortes. No, vamos a tratar de esperarte. Ahí estamos. Ahora sí mejor, ¿no? Ya, ahora sí. Ya. Ahí. Pues no sabía con quién estaba hablando. Escúchame, y ahí lo que se hacía difícil era porque eran jugadores de mucha experiencia, mucha vivencia. Emiliano ahí tenía en el 2014 25 años, ¿no? 25, sí. Claro, pero ya tenía una experiencia, como veíamos recién en tu carrera. Lo que se hace difícil en esos casos es poder manejar el camarín, y ahí se dan sucesos muy importantes, pero este chico que tenemos aquí, a quien yo quiero mucho, era un personaje particular para el camarín, muy bueno. Además, deportivamente también marcaba una diferencia importante. Y junto, como él muy bien recalca, con todos esos nombres de jugadores y destacaba totalmente en ese momento del fútbol chileno. Por eso a mí no me cabe duda de que hoy en día lo va a seguir haciendo, porque hay una calidad futbolística. Él habla de los preparadores físicos, pero es muy trabajador físicamente. De hecho, se puso físicamente a tono en esos años muy bien, y la diferencia que marcó fue... ¿Hiciste bajar de peso? Y bueno, unos cuantos kilos bajó. 4 kilos y 3 litros bajé. Imagínate. No, estaba hecho una bestia. Oye, Emiliano, y ahí, bueno, ese periodo antes de pasar a Colo-Colo, te marca, ¿no? Porque siempre es como que aparte de la identificación que tienes con otros clubes, la tomas, la impregnas mucho de lo que es la Unión Española. ¿Lo pasaste bien ese periodo? ¿Es un club que la gente te quiere mucho y que te lleva hoy día a tomar la decisión de volver, ¿no? ¿Estás cómodo ahí? Sí, aparte, a ver, todos sabemos lo que es Colo Colo, lo que es Lago de Chile, bueno, esa clase de equipo. La Unión Española claramente está un escalón más abajo, pero lo que me han brindado a mí en todo ese tiempo, en todo ese año que estuve, fue espectacular. También era muy difícil para mí llegar de tercera división de Argentina, tratar de refundar mi carrera, cómo me trataron en Unión, porque también era joven y también me mandé algunas que otras macanas, se puede decir, y el Coto en ese momento tuvo la capacidad también de poder cuidarme, poder llevarme. Hoy en día me encontré con las mismas personas que el día que me fui, que no es poco. Entonces, nada, para mí Unión tiene un espacio muy especial en mi corazón, y como lo dije en su momento, me tocó perder esa final del 2012 con Huachipato, que es algo que, bueno, he perdido varias finales, pero es algo que me quedó una espina bastante clavada, y bueno, tengo la intención de poder sacármela en este tiempo. Mira, perfecto, ahí vamos a estar también repasando lo que es tu presente, el hoy, porque después de esa Unión Española, que fue el año 2012, pasaste el 2013 allá a jugar a Colo-Colo, y del cual el proceso que tú llegaste es con la Bruna, ¿no? Claro. ¿Con Benítez? ¿Con la Bruna? No, pará. La Bruna me lleva. Sí, la Bruna. Y después llega Benítez, sí. Exactamente, que ahí ya empieza el proceso que nos toca vivir juntos, y que ya decíamos, nos tocó salir campeón juntos y poder disfrutarte del día a día, que aparte de todo lo que era tu potencia como jugador, que era una
un jugador sobresaliente, también está la parte humana, que yo siempre la destaco, y que era súper importante para crear grupo, y ahí tú aportabas demasiado, porque eras los que te armaban grupo, que te hacía placentero el día a día. No, hermoso. Y bueno, pero el primer semestre de Colo-Colo fue muy duro. ¿Por qué? Porque era un Colo-Colo que hace tiempo venía muy mal. Y este semestre tampoco no fue la excepción, éramos un desastre. O sea, fue el semestre que sale campeón en Española, había buenos jugadores, pero no, estaba como todo medio desorientado. Cuando llegan ustedes, se empieza a armar un grupo espectacular, y me acuerdo, llega Julio, llega el Pájaro, llegó Esteban, si no me equivoco. Se armó un grupo espectacular, justo había llegado antes, pero bueno, se armó un grupo espectacular. Y de ese momento, hay momentos en los clubes que no hay que dejarlo pasar por alto. Me parece que ese fue un momento, un antes y un después para Colo Colo, porque Colo Colo venía de hace 5 o 6 años que venía un desastre, hay que decirlo como es. Y del momento que llegaron ustedes, ese semestre, Colo Colo empezó a competir de nuevo y volvió a los primeros planos de donde estuvo acostumbrado a toda su historia, donde tenía que estar. Y bueno, después hubo una continuidad hasta el día de hoy. Pero fueron 5 o 6 años que Colo Colo estaba en un pozo y no podía salir. Tal cual. Juan, dale nomás. No, yo me acuerdo, estaba viendo un video porque eso que hablaba Héctor, a ver si se puede mostrar porque no lo envié, a ver si se puede ver un poquito. ¿Qué video? No sé dónde lo pongo. Este video, mira, no, mira, este video es muy bueno. Así era Emiliano en los entrenamientos. Mira, ahí trabajando juntito, mira, en la cinta. Mira, no, este era un fenómeno para el grupo. Yo tengo las pruebas, además tenemos muy buena relación. Sí, dicen, muy buena... dicen ahí en la interna, Juan, que lo mandes al WhatsApp para poder compartirlo. Sí, Emiliano, se puede. Ese día fue un entrenamiento y como no, nos matabas, nos hacías correr todo el tiempo. Para variar corriendo. Nos mandaste a correr la cinta y me subí atrás de Gonzalo y corrimos los dos arriba de la cinta. Era más rápido en ese momento, era más rápido. Qué buen video. No puedo creer que tengas eso. Yo no puedo creer que tengas eso. No, que teníamos buena. A veces yo tenía una foto y día le mandaba. De repente nos poníamos a jugar footgolf. Siempre le ganaba, pero no nos poníamos a jugar. A ti, claro que sí. ¿Cómo no? A eso no tenés prueba. ¿Cómo no? Bueno, sí, en realidad. Pero era un tipazo. No, bien. Hizo goles importantes, goles bonitos en Colo-Colo. El gol a Católica. Pero hacíamos, hay muchas fotos tuyas con muchos jugadores. Era como que te... No quiero decir, pero te gustaba. Este momento del festejo te gustaba. Sí, claro. Ya. Sí, verdad que ustedes tienen varias fotos celebrando juntos. Emiliano no hizo un solo gol. Pero cuando hacía goles constantemente, como que te buscaba. Para celebrarlo. Bueno, le decía, sabía. Es que lo tenía, yo sabía que iba a convertir ese día. Le decía que iba a convertir. Y convertía por eso. Le decías claro. A los 11, alguien tenía que hacer el gol. Y por eso tenemos que contar la historia después que cuando fuiste a Barcelona, Emiliano. Contémosla al tiro, porque como sabía él, que conmigo volaba. Estaba, ¿qué pasó? Estaba en. Llegué a Arabia Saudita, no sabes lo que es nada. Teníamos un profe, no sabes lo que era. Cada día más lento estaba, era 2019, cada día peor estaba. Desastre. ¿Sabes lo que era? Entonces llegué, claro, volaba yo, pa. A los 2 meses no me podía mover, aparte hacía 50 grados, ¿viste? Entonces le digo, el club me dice, no, nosotros estamos muy contentos, que esto, que esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, le digo, yo me quedo, pero voy a buscar un profe, le digo. Como un profe. Voy a buscar un profe que vive en Barcelona, le digo, que es amigo mío. ¿Y quién es ese profe? Me dice, no, un profe amigo mío. Digo, en vacaciones lo voy a buscar, ustedes le hacen una propuesta y él se va conmigo. Quédate tranquilo que se va conmigo, te doy una confianza.
Y bueno, apareció en Barcelona, me tomó un vuelo, aparecí en Barcelona, le golpeé la puerta, ya está hecho, está en un barrio feo que vivía, ahí al lado de la casa de Piqué, llegué y saludé a Piqué y Shakira ahí. Es verdad. Y nada, tomamos unos mates, charlamos, y nada, lamentablemente no me eligió a mí. Hiciste muy bien, ¿no? Te quedaste con Arturo, que hizo una carrera un poco mejor. Bueno, lo que pasa es que pero lo intenté. Es verdad, el vecindario era lo que me gustaba a mí, donde estaba. Porque iba al supermercado de repente y me encontraba con Shakira. Entonces ese tipo de cosas era lo que a mí me dejó en Barcelona. Estabas todo colorado. Estabas tomando sol. ¿Eh? Me quería llevar a Arabia Saudita, un camello. Me quería llevar a los camellos. Entonces yo decía, no, Barcelona. No, decía, no puede ser. ¿Te puedo hacer una pregunta? Acá sí, sí, claro. Sí. ¿En algún momento dudaste? ¿Lo dudaste? Decime la verdad. Sí, lo dudé. Bueno, de hecho, guardé el WhatsApp después cuando me volviste a escribir y me dijiste, ahí está la propuesta. Y dije, no, capaz que la estoy cagando. Dije, no. Bueno, por lo menos sabes estar. Esas 40 horas de vuelo que hice valieron la pena, por lo menos lo dudaste. Sí, desayunamos bien, todo, no pasó nada y seguimos. Pero mira qué honor, ¿eh? Que un jugador, weón, puta, venga, sí, agarre el avión para ir a buscarte, así como... Mira, ¿sabes cómo era, Tito? Era, le daban la casa, le daban el auto y él vivíamos juntos, porque yo en ese momento estaba solo allá. Y ahí íbamos a estar juntos. Digamos, mucho calor, y eso sí, hacía 50 grados, pero nada, le daban todo al tipo, era un jeque. Creo que Shakira influyó en la decisión. Si se iba, no iba a haber más a Shakira ahí desde el balcón, entonces... No, esa ida al supermercado, que de repente me topaba con ese tipo de vecino, y no, el King también tiraba ahí su... Me miraba nomás, me decía, profe, seguro... Ya, bueno, oye, no, pero bueno, ahí habla de lo que es la valorización y lo que es los lazos que uno va creando con los periodos. Te fuiste a Colo-Colo, no lograste salir, dijiste que te había quedado una espinita clavada por el hecho de no poder salir campeón con la Unión. Sí. La Unión, tú te vas y logras salir campeón el año que viene, ¿no? El torneo que sigue, sí. Si no estoy mal. Sí. Y en ese momento te encuentras con la Unión campeón y tú pasándolo en un periodo no muy bueno, no tuyo, sino que de la institución, porque también soy parte. En ese momento, por ejemplo, va a dar un dato, los dirigentes tenían que ver los partidos con guardia para tener como una cobertura. Entonces, dijiste, la decisión que tomé me debería haber quedado en la Unión, o crees que haya sido una decisión aceptada viendo después lo que vino, que fuiste... campeón con Colo-Colo y también una figura connotada en todos los Colo-Colos que te llevó después irte a Qatar, ¿no? De Colo-Colo te fuiste a Qatar. Claro, a mí lo que pasa es que me llamaba mucho la atención, Tito, era la gente, me daba mucha curiosidad, o sea, yo veía todos los partidos de Colo-Colo, veía todas las canchas llenas donde iba y el equipo era un desastre, literal. Nosotros jugamos la semifinal de ese torneo, jugamos con Colo-Colo. Con Unión Española le ganamos 3-1 en Santa Laura y 2-1 en el Monumental. Y me llamó mucho la atención la gente, el estadio, el ambiente, la institución. Y bueno, cuando se presentó la oportunidad, yo tenía para ir a la U y para ir a Colo-Colo. Y bueno, decidí ir a Colo-Colo. Después sale campeón Unión Española y bueno... Dije, tal vez era yo el Mufa. Pero bueno, yo creo que después tuvo premio esa decisión que tomé, porque después la pasé increíble. Fueron 2 años y medio. El primer semestre fue duro, pero después fueron 2 años y medio que para mí fueron increíbles. Y es más, yo quería seguir en Colo-Colo. No pude porque no pude renovar mi contrato y bueno, me tuve que ir.
Oye, Qatar, ¿qué tal la experiencia allá en el mundo árabe? Primer día, bajo del avión me llevan, entro al vestuario, escucha. Hago trabajo con pelota, termino de entrenar, me saco la toalla, me saco el calzoncillo y empiezo a caminar en bola para el baño. Los árabes se tiraban de paloma, y yo no entendía nada. Bien, yo soy un ser humano normal, vamos a decir la verdad. Y dije, ¿qué está pasando acá? No entendía nada, y en un momento me asusté y me puse como contra la pared, porque pensé que estaba pasando algo, literal, pensé que había nada, no quiero hacer, pensé, una bomba, cualquier cosa, qué sé yo, porque estaba muy asustado. Y bueno, y viene el capitán que hablaba portugués y me dice, ¿te podés poner la toalla, por favor? Acá no podés mandar desnudo. ¿No te explicaron? Y yo, te pido disculpas. Ya arranqué. Al segundo día, me dicen, jugamos un amistoso, vas a concentrar con un coreano, Han Kun-yong, Corea del Sur. Imagínate, yo decía hello, thank you, capaz que me decían gordo, feo. Thank you, le decía yo, lo único que sabía es thank you. Y me meten en una pieza con el coreano y eran las 2 de la tarde y teníamos el partido como a las 8 de la noche el otro día. Y el coreano elongaba, ponía las piernas contra la pared, hacía yoga. Qué sé yo, eran como las 7 de la tarde, yo ya no sabía qué decirle y en un momento lo miro y le hago... Y el coreano me hace... Estuvimos hasta las 8 de la noche, el otro día esa fue la conversación. Esta. Nos levantamos el dedo cada media hora. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá, Dios mío? No sabía comunicarme. Yo al técnico, un brasileño, digo, poneme otro. Es un coreano, hace un día que estaba así. Y me dice, bueno, te voy a poner con un francés. Es lo mismo. No, así que bueno, así arranqué en Qatar. Ese fue mi comienzo. Pero no tenías ningún argentino más en el equipo. Brasilero dijiste que tenías, pero tenía un cordobés que no sabe nada. El cordobés agarró y digo, al meme cansé, le digo, che, escuchame, Danilo Carando. Digo, vamos. Ah, mira, Danilo Carando, mira. Danilo Carando, digo, Danilo, le digo, un cordobés, digo, vamos a poner un profe, digo, esto no puede pasar, digo, no podemos ir ni hello, ya me da vergüenza, digo, ya me quiero comunicar. Dale, me dice, bueno, vino un colombiano a casa, Alejandro, y dice, bueno, primer ejercicio, agarren hojas y escriban el abecedario y listo. El primer ejercicio, pues vamos a hacer el abecedario en inglés. Bueno, empieza el abecedario y empieza Danilo y pone A, B, C, D y pasó a la M. Le faltaron como 15 letras y dice, pero no, mirá Danilo, primero vamos a aprenderlo en español, después lo aprendemos en inglés. Vos imaginate lo que era Danilo. Tuvo un año, no dijo una palabra. Lo echaron a la mierda. No se sabía la abecedario en español. No sabía el abecedario en español y le dijo, primero vamos a aprender en español. Después lo aprendemos en inglés. Ese jugador lo tuviste tú, Héctor, en Perú. Lo tuve, Danilo, lo tuve en Garcilaso, un personaje también. Un cordobés, un personaje. Sí, un personaje. Tuve también ahí, lo tuvimos en Garcilaso ahí cuando fuimos para allá. Y no, un chiste también, un chiste. Bueno, y después la pasé increíble, fue espectacular, una experiencia increíble. Escúchame, increíble. Te mandan muchos saludos aquí, escribe, perdona Héctor, el Chapa te manda muchos saludos. ¿El Chapa fue en salida? Sí, Chapita, grande. No, grande. Qué personaje, el rey del Magic, po, ese es el rey del Magic. Ganó el premio Magic. Sí. Se pasaba bien. Ese, bueno, un abrazo grande también al Chapa, miembro de ese plantel. Qué jugador y qué persona también. Era otro que aportaba mucho al grupo. Cuando el Chapa se nos fue, nunca más lo pudimos reemplazar. En Colo-Colo. Y se fue a Boca, por la campaña que hizo, él se va a Boca, ¿no? Extraordinario, Chapita. Le mandamos también un gran saludo. Después, bueno, volviendo a lo que es nuestro invitado de honor. De Qatar te vas a Santos de Brasil. ¿Fue por una decisión deportiva? ¿Era porque querías salir de allá?
No, yo iba a renovar 2 años y después te digo, mi vida es para hacer varios libros. Agarra y era jueves y yo tenía que renovar el contrato el martes, por ejemplo. Ah, buenísimo. Tenía que renovar el contrato, 2 años de contrato. Y el jueves me suena el teléfono en Qatar y me dice, hola, soy Luis Augusto Carvalho. Me dice, soy dirigente de Santos de Brasil, que esto que el otro, pa. Sí. Y yo sé quién soy, el presidente de la nación. Le digo, este es un amigo que me está agarrando para la joda. Digo, ¿cómo de Qatar yo me voy a ir a Santos de Brasil? Es imposible, esto es inviable. Dice, no, lo que pasa es que nosotros te seguíamos de Colo-Colo, pero como en ese momento el señor Aníbal Moza pedía mucho dinero, ahora estás libre, te queremos contratar. Le digo, dale, la verdad que no te creo, le digo, es imposible. Me dice, le digo, yo el martes firmo contrato. Acá en Qatar, firmo 2 años. Me dice, mirá, te ofrecemos 4 años de contrato y te compramos el pase, me dice. Y tú por dentro pensando aquí que me están Dale, tengo cara de gil, pero no soy tan gil. Debe ser algún amigo mío que me está haciendo una broma encantada. Y me dice, mirá, el sábado a la noche, 11:30 de la noche, estamos ahí en Qatar, me dice. Ya está, digo. Sábado, 11:30 de la noche, me fui de mi casa al aeropuerto, yo tenía 1 hora. 11:30 de la noche. Sí, yo fui, pero yo sabía, yo dije, no hay nadie, ¿eh? Esto es una broma que me están haciendo. Llego al aeropuerto, espero, eran 12:15, ya había bajado todo el avión, no bajaba nada. 12:30, suponete, bajan 2 tipos, ahí con una mochila, todo, me dice, hola, mi Luis Augusto Carvalho, Luis Taveira, somos dirigentes de Santos. Fuimos a mi casa en ese momento, firmé el precontrato y me fui a Brasil. Una locura. Maravilloso. Y ahí, me habían visto en Colo-Colo, pero esperaron que quede, entre comillas, libre y me llevaron a Santos. Tremendo. Mira. Bueno, siempre hay alguien que te está viendo, pues, Emiliano. Ahí te están observando, así que buenísimo. Estás con tu hija ahí. Mirá, estoy acá, sí. Maravilloso. Sí, espectacular. Pero la pasé increíble. Así que en Santos también fue muy linda experiencia. Lo único, bueno, vos sabés, Tito, cómo es. Jugás prácticamente todos los días. O sea, no. En Brasil. Sí, es muy desgastante. Sí. Yo a los 3 años ya no daba más, ¿viste? A los 3 años ya no daba más y me quedaba 1 año de contrato. Y agarro y lo llamo al presidente del club y le digo, José, le digo, necesito hablar con usted. Le iba a decir que me iba, no aguantaba más, ¿viste? 1 hora después me llama el Coto. Y de la nada y me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, le digo, no, le digo, estoy acá en Santos, le digo. Me dice, yo estoy en Dubái, ¿querés venir para acá? Es una locura. Agarra y pensaste que era otro amigo que te estaba cargando. Pensé que era otro amigo que estaba cargando. Escuchá. Agarro el auto, me voy a la reunión y le digo al presidente, le voy a decir una cosa. Mi mujer está en depresión. Si yo no me voy 1 año de préstamo, me tengo que separar. Porque estamos jugando todos los días. Y me dice, no, pero ¿cómo me dice eso el presidente? Bueno, me quería mucho, yo jugaba. Me dice, bueno, váyase. Estuve 1 año allá y lo espero de vuelta. Así que ahí me fui con el Coto, me fui a Dubái. No, y esperando al presidente a lo mejor que te fueras a Rosario, te fueras a Argentina, te fuiste a pasar la depresión a Emiratos. A Dubái. Me voy a Dubái y después termina el año y agarra San Paoli en tanto. Claro. Yo tenía que volver y no quería. Estaba haciendo un asado y yo no quiero ir a Santo. San Paoli te hace correr mucho, ¿viste? Ya pensás, te hace correr más que nada. Digo, no quiero ir. Vos podés creer que tengo que ir a Santo, que este me va a hacer correr, ¿viste? Yo ya la cabeza me la estaba quemando. Y me suena el teléfono. El traductor del Coto me dice, che, el Coto se va a Arabia Saudita y el club está dispuesto a comprarte. Llamaron a Santos y ahí me compraron y me fui a Arabia. Una locura.
¿Pero estáis con un contrato con el de arriba? Porque cada vez que queréis cambiar de club, te llega un llamado por teléfono, weón. Tremendo, tremendo. Por eso es una locura. Es una locura, es una locura. Y ahí me fui a Arabia. Ahí terminé en Arabia. No, maravilloso, Emiliano. Y de Arabia te viniste al Bolívar. ¿Ahí va a salir de Arabia nuevamente? ¿Metiste que estaba tu señora con depresión o fue ya una decisión más tranquila? La de irte del, no sé si lo voy a nombrar bien, Al Ittihad, y te vienes al Bolivia, al Bolívar de Bolivia, de La Paz. Ahora estoy acá, estoy. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí, ahí es que me ha pegado. No, después, cuando vuelvo de... Nada, buenísimo, vuelvo de Arabia, estuve 3 meses sin jugar. No sabés lo que estaba. La panza me salía de la frente. Así era. Una cosa así. 3 meses tuve. Escuchá. Le digo a mi representante a los 3 meses. Febrero. Quiero jugar Copa Libertadores. ¿Quién? ¿Que vos no podés jugar en el barrio? Me dijo. Con la panza que tenés. Hace 3 meses que no entrenás. Que esto, que lo otro. Yo quiero jugar Copa Libertadores. A los 2 días me llama y me dice: ¿te quiere Claudio Viva en Bolívar de La Paz? Jugaba con Palmeira, Guaraní y Tigre de Argentina, el grupo, ¿viste? Te mande los pasajes. Y ahí me voy a Bolivia a vivir con un amigo, a La Paz. Bravo. Y me voy a vivir con un amigo, estuve 50 días. El primer día, intermitente, 2 minutos 15, me caí, me desmayé. 2 minutos 15. Agarro y a los 3 días jugué un partido, bueno, una locura. 50 días, pandemia. Y ahí me volví a Argentina y rescindí contrato. Tuve 50 días, fui jugador de Bolívar por 50 días. En un partido jugamos contra el Tigre y voy corriendo una pelota y el defensor me dice: no doy más. Le digo: yo tampoco. Le digo: quédate tranquilo y vivo acá. Así que no te preocupes. Una locura. Con todo respeto, claro, si te tocaba la pandemia encerrado allá en La Paz, no, es pesado. No. Es pesado. Bueno, nosotros también ¿tú? En el mismo periodo con Danilo Carando, a nosotros no, me toca hacerme cargo del Real Garcilaso en el Cusco. Sí, que hay, sí, a jugar allá, una locura. Sí, hay 3.500 de altura, entonces es pesadísimo el tema de la altura. Un ahogo, imagínate lo que era ya fuera de actividad y tener que dar la charla técnica y de repente la charla técnica me ha acelerado. Era una pedir de ayuda al lado para que te ayudaran para terminar las instrucciones, pero tremendo. Fue uno de los lugares más bravo, más inhóspito que me tocó ir. Cusco, bravísimo para jugar. Es bravísimo. Bueno, Carando allá figura, capitán de todo, lo quiere mucho la gente. Tu compañero que tuviste ahí en Qatar. Y bueno, y de Bolívar ya vuelves a casa, ¿no? Lo que es Rosario Central. Sí, ese es como tu equipo de cuna. Lo que pasa es que Central, yo cuando... cuando yo tenía... Mi papá falleció cuando yo era muy chico. Y es una historia en la cual... Están con el internet de Emirato. Hay que decirle que cambie el internet. Eso es donde está, claro, eso es donde está viviendo en... Eso es donde te va a vivir arriba de la montaña, Emiliano. No, se escucha perfecto. Escucha. Perfecto, entonces, perfecto. ¿Qué pasa? Central, yo desde los 7 años a los 9 años viví en la calle con mi hermano más grande. Vivimos en una plaza. Hasta los 7 años yo jugaba en Central cuando era chico.
Y en esa época dejé de ir, viví en una playa, como viven muchos chicos, porque mi tía nos maltrataba, nos quedamos en la calle. Y a los 9 años me ve un coordinador de Rosario Central, porque no había teléfono en esa época, solamente el teléfono de la casa, no había internet, nada, no te podían localizar. Y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y bueno, le dije, mirá, estoy... Al otro lado. Acá, estoy viviendo en la calle por esta situación. Y bueno, le di un techo a mi familia y ahí comenzó toda mi historia con Rosario Central. Hasta que debuté en primera, me fui y a los 31 años el Kili González me dio la posibilidad de volver al club y nada, fue algo increíble. Cuando volví, el coordinador todavía estaba, Aurelio Pascutini. Mira. Y nada, fue increíble. Fue increíble. Central es mi club, es el club que amo. Tu club. Oye, que mira, yo no sabía esa parte de tu historia, Emiliano, lo que fue tu niñez, de lo que fue tu comienzo, antes de que te seleccionara un equipo. ¿Fue importante para ti encontrar ese talento que te da Dios para lo que es el fútbol y lo que ha sido todo lo que has desarrollado con el tiempo, me imagino? Sí, bueno, me tocó eso. Mi papá falleció cáncer, fumaba mucho, era muy chico y bueno, nosotros alquilábamos una casa, nos desalojan, de Puente Nuevo, vamos. Y me tocó esa circunstancia con mi hermano más grande, que en este momento tenía 6 años más. Mi hermano más chico se quedó con mi mamá en la casa de mi tía. Pero bueno, yo digo, el fútbol a mí me salvó, como salva muchas vidas también. Lamentablemente también en mi barrio, donde me crié, mis amigos, hay muchos amigos que ya no los tengo, hay muchos amigos que lamentablemente se han metido con el narcotráfico, con muchísimas cosas, que bueno, hoy en Rosario es muy normal, sí. Lamentablemente, todo eso. Y ya de los 6 amigos que tenía, me queda uno. Y bueno, el fútbol a mí me salvó la vida. Me salvó la vida, me dio todo, me dio una familia, me dio nada, me dio el poder leer, poder escribir, todo, prácticamente todo. Sí. Juan, por eso el valor, bueno, yo tenía, creo que en alguna oportunidad en Colo Colo, creo que habíamos hablado y me había dicho algunas cosas de este, y por eso el valor que él le da al talento. Hoy en día te he escuchado hablar, Emiliano, me ha gustado mucho. El poder transmitirle, más allá de la experiencia deportiva, el tema del sacrificio, el ser responsable con el talento, con los chicos jóvenes que tiene Unión y que siempre lo ha tenido. Unión es un equipo o una institución que destaca por sacar valores jóvenes. Hoy en día lo vemos y creo que muchos seguramente ven en ti, más allá de que no seas alguien que salió del club, sino que eres alguien identificado con el club, pero que ha llevado ese talento a hacerlo muy bien y se deben hacer caro, tú eres una imagen para ello y te he escuchado y me ha gustado mucho porque has podido transmitir un poquito parte de esta vivencia de vida que también te otorga el hecho de poder decir que no basta muchas veces con el talento. En este caso yo sé que tú ahí hacías alusión al correr, pero ese sacrificio a mí, habiendo sido profesor tuyo en su momento, creo que siempre te has sometido al esfuerzo, nunca, jamás, o sea, yo puedo decirlo y dar fe de eso, te escapaste del trabajo, te podía no gustar, pero nunca te evadiste el tema del trabajo, y eso le queda también a los jugadores jóvenes que seguramente no solamente ven en ti el talento, como digo yo, sino que también ven un tipo que trabaja y está a disposición del club, y eso también es importante para el club. Bueno, gracias, Juan. Y a ver, hoy en día, bueno, ustedes también son de otra generación, un poquito más grande que yo, pero hoy en día entrar en un vestuario no sé si es tan fácil. Antes, cuando vos entrabas, por ahí había 3 jugadores jóvenes y 27 grandes, ¿no? Y ahora hay 27 niños y 3 grandes. Cambió todo.
todo. Son otras épocas, los chicos piensan diferente, uno los tiene que tratar diferente también, tiene que tratar de... A mí me pasa que en el día a día yo trato de conocer individualmente cómo es cada uno, cómo piensa cada uno, cómo le tengo que hablar a cada uno, porque todos recepcionan lo que uno dice de diferente manera, a todos no se le puede hablar lo mismo. También lo que pasa hoy en día es que estamos en la dinámica de lo inmediato, ¿no? Hoy en día estamos con la tecnología y el joven quiere todo ahora, ¿entendés? Entonces, si un jugador de 18 años, 19 años, con mucho talento, el técnico no lo citó, ya está, largó. Así es. Se quiere ir a préstamo, ya se puso el tarro y no quiere entrenar, y no es así. Entonces, lo que nosotros, tal Pulpo también, que es un jugador con experiencia, tal Franco también, intentamos transmitirle que yo lo que le digo, yo me equivoqué mil veces. Y todos nos equivocamos. Lo que sí es que yo intento, en esa equivocación, que ellos puedan acortar el camino y no se equivoquen nuevamente. O no se equivoquen tantas veces como yo lo hice, y que aprovechen, que ellos tienen que hoy en día el jugador que tiene un poco de talento y puede encontrar el equilibrio con ese sacrificio, hoy marca la diferencia. Qué bueno. Bueno, yo creo que dos cosas. Una, el comentario y el consejo que tú le transmites a tus compañeros y se aprovecha para que la gente que nos sigue, la gente que nos escucha, puedan tener esa apreciación desde tu parte, y también la experiencia que deja tu vida, ¿no? Del hecho de tener una situación y lucharla, remarla, y que te lleve hoy día a tener la carrera, la vida que tú tienes y todo lo que te ha entregado el fútbol, que ha sido la oportunidad que te da el fútbol, pero también depende mucho de lo que es la persona, y en esto tu perseverancia y el hecho de salir adelante, creo que hoy día te tiene disfrutando de la vida como se te ve. Sí, y después, Emiliano, viene el tema de Racing Club, que con Racing ganaste dos torneos, un trofeo de campeones y una Supercopa Internacional. Bonito periodo, sí. También. Sí, fueron justo dos finales con Boca. Era, sí, lindo periodo. Racing es una institución que es extremadamente pasional. Es como Rosario Central, pero mucho más federal. El hincha de Racing es, o sea, ahí por todos lados, y uno por ahí cuando está adentro se da cuenta de lo que es. Es un club gigante que me tocó también tener buenos compañeros, buen entrenador. Estuve en el momento justo, en el lugar indicado, y bueno, me tocó ganar cosas con ellos, pero también la verdad que fue en lo mío fue un crecimiento en lo personal muy grande, porque me tocó tener compañeros que también, a pesar de mi edad, me enseñaron muchísimas cosas, y nada, la verdad que ocupa un lugar muy especial en mi corazón en Racing Club. Tuviste un proceso ahí de la lesión, que ahí estuvimos hablando cuando te estabas recuperando. Esa fortaleza que genera el recuperarse después de una lesión, hoy en día, sé que ahí vamos a hablar del presente, te lleva a generar mucha más ganas por volver y hacerlo bien. Así que eso demuestra la valentía y el hoy en día estar haciéndolo bien acá. Entonces, no es menor. No, las lesiones de ligamento, bueno, son bravísimas, son lesiones muy, muy bravas, que a mí me tocó aparte en un momento bárbaro, justo iba a jugar una final con River y también me tocó en un momento que estaba muy bien, que me sentía muy bien, pero bueno, son situaciones, son oportunidades también para poder demostrarse uno mismo y para poder mostrarlo a los compañeros, que o poder mandar un mensaje a mi compañero y poder demostrar que podía salir adelante con 34 años, que tampoco era poco imaginarse con 34 años, pero nada, salí adelante, y el primer partido que vuelvo del ligamento cruzado le volvió la Boca, así que a Boca. Nada, fue completo todo. Bueno, y el hecho también de empezar a rendir en tu país, porque no te había tocado, a pesar de tu larga trayectoria, haber jugado en tu país, que también es especial para cada jugador. Y en este caso, en Rosario Central y en Racing Club, ya pudiste jugar en primera división
y profesionalmente mostrar, demostrar, ¿no? Era, también era tiene Tito, que haber sido. ¿Sabes qué era, Tito? Era algo como algo muy personal mío. Y esto te lo voy a decir de verdad. En tanto en Rosario Central como en Racing, yo fui. A ver, que no se malinterprete, porque la palabra, muchas veces la palabra ego se malinterpreta, está como demonizada. Y uno tiene que tener ego. Bien, con humildad, pero tiene que tener ego. Y en mi cabeza era. Dicen que yo no puedo jugar en el fútbol argentino porque soy lento, por ejemplo. Bueno, yo voy a demostrar que puedo jugar. Y esa fue mi. Yo quería ir a Argentina, como vos decís, yo no había tenido la oportunidad de jugar. Yo eso quería demostrar. Lo hice en Central y después. Cuando yo estoy en Central, me llega la oportunidad de ir a Independiente y tenía la oportunidad de ir a Boca en ese momento. Pero en ese momento el Racing de Gabo volaba. Volaba. Pero volaba, literal. Era el mejor equipo del fútbol argentino. Y un periodista dice, hay rumores, pero Vecchio es imposible que pueda jugar en este equipo. ¿Para qué? Me fui a Racing ganando 2 pesos con 50, pero me fui a Racing. Me fui a Racing, entré a Racing y dije, voy a jugar, y en un equipo ya totalmente armado, y al año estaba ahí, estaba compitiendo y estaba con el equipo. O pero sea que bueno. Gran mérito de tu decisión la tiene ese periodista que dijo que no podía jugar en ese equipo. Me tocó el ego, me tocó el la orgullo, fibra. Vecchio en este equipo no puede jugar. Dijo, es más lento, y dije, no, pues yo tengo que ir. Y Gago, hacía mucho, por eso hacía mucho hincapié en la dinámica, ¿sí? Y en un momento Fernando terminó cambiando el esquema y jugábamos de otra manera. El equipo jugaba muy bien, pero jugaba de otra manera. Pero me fui metiendo a poquito en el equipo y nada, la verdad que la pasé increíble. Qué bueno, maravilloso. Y por último te trae de vuelta a lo que es una de tus casas, ¿no? No es tu única casa, pero una de tus casas acá en Chile, la Unión Española. Hoy día ahí te encuentras de capitán de la Unión Española, tuvieron un inicio de torneo medio complicado, claro, con algunas dudas. ¿Algunas? pero lograron rápidamente poder encauzar el camino, ¿no? Hoy día se encuentran ahí, tienen mejores resultados y van cuarto en el torneo, así que empieza ya un poco a estar la Unión ahí en los lugares que le gusta de clasificación de Copa Libertadores, y va a estar peleando el torneo también. Sí, vos sabés, Tito, Juan, que habíamos hecho una muy buena pretemporada, yo llegué a lo último, se lo veía muy bien a los chicos. Jugamos un partido contra Calera, le metimos 3-0, le pegamos un balde. Y dice, bueno, el equipo va a competir, ¿viste? Nos pegó un baile con los pueblos que me partió. Y encima... Me lo dijo a mí durante la semana, me dijo eso mismo. Vamos a competir, me dijo bien. Vamos a competir. El profe Ponce trabaja espectacular. Su cuerpo técnico, aparte, son gente buena, honesta, de 10. Bien. El profe se quería ir, o sea. El profe se querían ir todos, nos queríamos... O sea, yo no podía creer el baile que nos pegó con lo cual el primer partido. Yo nunca en mi vida me pasó algo así. Parecían 25 y nosotros éramos 5. Así que bueno, después de eso era difícil. Íbamos a El Salvador, con todos los factores que tiene El Salvador. Un equipo que salió segundo, que era el torneo pasado. Pero bueno, como todo grupo, cambiamos algunas cosas. Entendíamos que teníamos que lo primero era cambiar el espíritu y acomodarnos, nos acomodamos un poco en lo defensivo, y el equipo empezó a funcionar. Y hoy en día se ve otro equipo totalmente diferente, 3 fechas después. Se ve el partido Colo Colo, ve el partido ahora, son dos equipos totalmente diferentes. Y están ahí, cuarto, haciéndolo bien. Bien, han tenido buenos resultados. El último, buen fútbol también. Han hecho muy buen fútbol. Creo que me da la sensación de que más allá de ese traspié en el inicio, va a ser un equipo tal como tú lo dices y me lo dijiste a mí antes de empezar el torneo, va a competir. O sea, se ve hoy en día jugadores jóvenes, jugadores grandes con experiencia, y lo que nos comenta aquí, nos confiesa aquí el trabajo del cuerpo técnico de Miguel, que lo hace muy bien. Eso quiere decir que va a ser un equipo, y espero
por el cariño que te tengo a ti, conozco a Miguel, conozco a otros chicos también de la institución, como Luis Pavés, que ahí Héctor también lo conocemos, al Seba Leighton también, que arregló, también yo lo tuve en la Universidad de Chile. Brian Carballo, hay gente ahí que, bueno, esperamos que les vaya muy bien. Sí, yo creo que va a ser un torneo muy, muy parejo. A ver, el primer objetivo nuestro, que no es poca cosa, es entrar en Libertadores. Que no es poca cosa, sabemos que es un torneo largo, va a ser todo muy parejo. Pero también entendemos que en el segundo semestre hay equipos que van a jugar copas, que van a estar ocupados en eso. Y el primer semestre nuestro es poder terminar entre los primeros cuatro o cinco equipos, porque también somos un equipo en formación, somos muchos jóvenes y estamos creciendo. Pero creo que lo estamos haciendo bastante bien, los chicos han ido cambiando la mentalidad, han entendido el mensaje y hoy en día todos están compitiendo, todos quieren estar y eso a mí en lo personal me da mucha tranquilidad. Qué bueno, justo te iba a preguntar por los objetivos para este año, pero ahí lo dices, ¿no? Estar tratando de meterse en lo que es competencia internacional e ir viendo ahí cómo se va dando el torneo para adelante. Profesor, ¿tiene otra cosa o nos vamos con la sección del toque y pasa rapidito? No, toque y pasa, es el fuerte Emiliano. Tac, tac, y va. No, ahora es toque, no pasa. No, esta es una sección, Emiliano, es un ping-pong. Pregunta-respuesta, rápida. Por ejemplo, empiezo yo. ¿A qué equipo chileno te gusta ganarle el partido que te gusta jugarlo? Hoy día con Unión Española, ¿cuál es el equipo que el partido que estás esperando para jugarlo? Católica. Católica, clásico. Ya es un clásico de la Unión, ¿eh? Sí, aparte es un partido bien picante. Es un partido bien picante. Eso, bueno, Héctor, ¿tú jugaste en Unión, po? Héctor, tú tenías y jugué en la Católica. ¿Y en la Católica? Sí, pues jugué, claro. Sí, jugué en los dos equipos. Sí, 6 meses antes de irme a Suiza. Maravillosa institución. Tranquilo, también. Tranquilo. Antes de irse a Suiza, 6 meses. Ah, pero eso no era necesario, Héctor, ¿eh? No era necesario. No, es que por estoy aclarando por qué jugué 6 meses. Estoy aclarando por qué jugué 6 meses. Pero tengo un gran cariño porque de partida al estadio. El estadio es una tradición en nuestro fútbol. Entonces yo iba con mi papá cuando chico, ver los partidos en ese lugar. El estadio me encanta porque está súper encima de la cancha. Le tengo muchísimo, muchísimo respeto a Católica, pero lo que dice Tito es verdad. El estadio es hermoso. Esos partidos, al estadio jugar esos partidos. A mí me encanta. Pero obviamente le tengo muchísimo, muchísimo respeto. He jugado 1000 partidos con Católica. Pero bueno, esperamos ese partido. Eso. Yo te voy a hacer una difícil, eso sí. No, pará. Sí, no, la tengo que hacer. Toca y pasa tú nomás. ¿Maradona o Messi? Bueno. Y es tu puesto, o sea, que es totalmente referente de tu respuesta. ¿Puedo alargarme 15 segundos o no? Solo 15. Listo. Messi es indiscutible, es el mejor jugador de la historia. No hay nadie que le llegue ni a los corones. Pero yo soy un maradoniano. Lo que yo veo videos de Maradona y me emociona, me pone la piel de gallina. Así que los dos son increíbles, pero por un cordoncito me quedo con Diego Armando Maradona. Oye, esta pregunta yo te la quería. Perdona, Héctor, no es del toque y pasa, es otra porque me acordé justo es de esta misma. Siendo de Rosario, siendo más o menos de la misma, contemporáneo a Leo. Sí. Le digo Leo porque tú sabes, bueno, es tu amigo, siendo todos sabemos sí, que es tu amigo. Leo, no soy como Hoyos, pero bueno, pero sí lo como. Escúchame, siendo contemporáneo alguna vez en Rosario, ¿te lo topaste jugando en esos torneos de pequeñito o no? Nunca. Gracias a Dios, no. Como él es 87, categoría 87, yo sí lo veía. Es tal cual lo que es ahora con un metro menos. Porque tú jugaste con Di María. Sí, con Angelito sí, somos categoría 88, jugamos desde 88. Desde chiquito, desde los 7 años jugamos con Angelito, 6, 7 años. ¿Los pies que tiene Di María? O sea, ¿los pies de Di María? ¿Qué tal? Sí, tiene, yo creo que tiene los pies grandes, largos, feos, pero ha hecho los goles. Mira, siempre hay jugadores que son los mejores
y los más determinantes. Son dos cosas diferentes. Lionel Messi es el mejor jugador de la historia argentina, pero el señor Di María es el jugador más determinante. Además es de Rosario. Además de Rosario Central. Así es. Me toca a mí. Se lo voy a hacer fácil, no le voy a preguntar de acá del medio chileno. Le voy a preguntar de... Bueno, usted diga el que quiera, realmente, pero no le voy a preguntar del chileno. ¿De qué equipo eres hincha? Soy hincha de fanático de Rosario Central. Salimos campeones en el último torneo, pero hacía 36 años no salíamos campeones. Es más, tengo tatuaje en la pierna. Y fue una ver los partidos de Central es lo más aburrido que hay en el mundo. O sea, vos ves Central y te dormís. Central hace 75 años que juega mal. O sea, no juega bien nunca. Pero es tu equipo, ¿entendés? Es como tu hijo cuando no es tan lindo, decís, es el nene más lindo del mundo. Bueno, se pasa lo mismo con Central. Pero yo... Es eso, es el tema del hincha, sí, exactamente. El equipo que tú lo vas a ver y es lo vas a ver. Es el verdadero hincha, claro. Claro. No hay otra. No hay otra. Claro, esos son los verdaderos hinchas. ¿Tu ídolo en el fútbol? Mi ídolo en el fútbol. Yo crecí, me crié y siempre Ronaldinho Gaúcho. Mira. Era para mí, estéticamente, hablando de fútbol, sacándolo a Zidane, que también otro monstruo me encantaba. Ronaldinho para mí hacía cosas que no sé, ningún jugador hizo. O sea, ¿no? Sí. Era una locura sí, verlo jugar. Sí. O sea, y yo ¿te tocó jugar contra él ahí en Brasil? No, vos sabés que no me tocó. Pero jugué en Dubái, jugué fuchivóley con él. Ah, fuchivóley. Sí. Estaba sin dormir y jugar. Pero la rompió toda. ¿Qué vamos a decirte? Fenómeno. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué otra profesión te habría gustado hacer? Cuando era chico, cuando iba al colegio, le decía a mi mamá que quería ser arquitecto. Mira, yo igual. Decía que quería ser arquitecto. Yo no sé si... No sé, me encantaba. Me llamaba la atención, me gustaba. Cuando por ahí pasaba por al lado de un edificio que se estaba haciendo, me quedaba parado mirando al lado de las grúas. No sé. Yo quería ser arquitecto. Lo que sí no sabía es que tenía que estudiar un montón. Oye, esta pregunta yo no me lo imagino, porque no... ¿Otro deporte que te gusta además del fútbol? Yo soñé... El fútbol es lo que amo, pero mi pasión... El fútbol es mi pasión, ¿no? Pero mi pasión que está ahí a la par son las MMA. Es algo que amo. Mira. Bueno, por eso... Que si me hubiese dado el tiempo y el físico, lo hubiese hecho, pero no me va a dar. No va a dar para hacer todo. Mira. Está para no enojarse con él. No, tranquilo. Son mis amigos ustedes. Dentro de toda tu carrera, Emiliano, ¿tienes algún consejo futbolístico que te haya marcado, que te acuerdes de él? Sí, varios. Varios. Pero por ahí más que... había un entrenador que me decía que adentro del área, por ejemplo, era algo que me quedaba marcado y siempre trato de utilizarlo. Él me decía, cuando la pelota te queda dentro del área, muchas veces el delantero se pone nervioso, pero el que tiene que estar nervioso es el defensor y el arquero, que le vas a hacer el gol. Me dice, vos pensá que vas a tener un tiempo más, y es real. Cuando vos estás adentro del área, el defensor se tira de cabeza, el arquero se tira para todos lados. Y algo que me quedó en la cabeza y trato de utilizarlo cuando tengo alguna situación como esa. Pero después, consejo un montón. Que no sé si lo he tomado, ¿no? ¿Se puede saber quién fue el entrenador que te dio ese consejo? Es un entrenador holandés. Se llama Ten Cat, que fue...
que fue ayudante de campo de Rijkaard en el Barcelona, que hablaba muy bien español. Creo que fue el menos único mal. Menos mal. Me ponía de puntero derecho. Mira. Me ponía de puntero derecho y me decía que me hacía seguir el lateral hasta abajo. No sé. No, el primer partido me puso, imagínate, en Arabia. Lo seguí. La segunda no lo seguí. Me sacó a los, creo que el 27 minutos del primer tiempo. Pero me quería mucho. Te quería sacar. ¿Estadio favorito? ¿Qué estadio favorito tienes? Y el estadio favorito para mí es... Tengo varios, pero el que me ha llamado la atención es el Maracaná y el estadio Corinthians. Bonito estadio los dos. Muy bonito. Bravísimo, lo veo. Sí. Cuando vas al estadio, Emiliano, ¿tienes alguna canción especial que te trae como cábala, que te gusta? O sea, Edito, ha sido un desastre. No, mira, no escucho música, porque me robaron los auriculares en Rosario y no me compré más. Ya está, me robaron. Y mi mujer lo sabe, me robaron. Me abrieron el auto, me sacaron el bolso, me robaron perfume, auriculares, no me compré más. No escucho música. Perdón, ¿te robaron el perfume y el auricular? Tenía un bolso, me robaron perfumes, auriculares, una billetera, me robaron todo y no me compré más auriculares, así que no escucho música llegando. ¿Pero el resto lo repuso o solamente lo... ¿Perfume tampoco usa? Mira, me había comprado un perfume y lo había pagado en 6 cuotas, era la cuota número 2, así que ahora me compré uno un poquito más. Me lo pongo a las 8 de la mañana, 8 y 15, ya no se siente. Ya no queda. No, pero no escucho música, no tengo cábalas, no me vendo. Yo llego al estadio, me cambio, me... ¡Oh! Y es la mejor parte. Sí, man, la que está esperando toda la gente. Ay, internet de mierda. Ah, es terrible. ¿Pero dónde está viviendo? Tenemos que hacer un convenio con... A lo mejor se quedó en Rosario. Se vino negro, ¿se quedó? Ahora mira. No, bueno, ahí está. 200 estoy pagando por mes y se me va. No, y te subió, te subió porque cuando llegaste era 3.990. Te subió. En Chile esto en UF se paga todo. No. Tienes razón. No, y no tengo cábala, no tengo nada, Tito. Vos sabés que no tengo nada. Soy un desastre. Así, tranquilito, te da sin escuchar música, nada. Nada, lo único que pienso es, pues, ya en el partido, voy visualizando en qué le puedo decir al compañero o dónde podemos, ya me pongo loco, ¿viste? ¿Dónde podemos atacarlo? ¿Dónde son más débiles ellos? ¿Viste? Estoy pensando en todas las cosas, entonces no puedo pensar dos cosas a la vez, es algo que tengo. Entonces me enfoco mucho. Y en eso aprovecho de enseguida para hacerte la pregunta. Después te proyectas, después de terminar la carrera, cerrando la carrera, ¿te proyectas como entrenador, ya que estás hablando más o menos de esa visualización? Me gusta, es algo que me gusta. Me falta ya poquito para tener el título, se puede decir, de entrenador. Pero a mí me gusta muchísimo más la dirección deportiva. Me gusta más por ahí poder formar equipos, formar grupos, es lo que a mí me gusta, no tanto como un entrenador. Es muy difícil lo que ustedes hacen. A ver, es muy muy complicado meterte en un grupo, agarrar 30 cabezas que piensan diferente, que vinieron de diferentes situaciones, de diferentes barrios, de diferentes clases sociales, y que todos piensen igual, estén contentos con que juega un minuto. Es muy difícil, es muy difícil, es muy complejo, y la verdad que yo no sé si estoy hoy preparado para enfrentar algo así. Ya me tienes que devolver el currículum que te pasé entonces la otra vez que me dijiste. Si soy entrenador, sí tengo obviamente mi preparador físico. O sea, ya, muy bien. Entonces quédate con él por si acaso. Vamos a ver si en la segunda oportunidad se viene conmigo. Obviamente. Nah. Con el invitado que hablamos, ¿te querés llevar? ¿Me querían dejar sin PF?
Sí, Héctor, pero tienes que cuidar. Llévame ayudante, Héctor. También, mira, es una buena opción. Emiliano, de aquí a 5 años, ¿cómo te ves? Viejo. Yo me veo, primero de todo, disfrutando y dándole tiempo a mi familia, que es lo que más quiero. O sea, sí, claramente quiero hacer cosas en el fútbol, me gustan, pero de acá a 5 años, creo, criando a mis hijos, dándole tiempo y calidad de vida, que el tiempo es calidad de vida, y dándoselo a mi mujer también, que muchas veces falta ese tiempo para poder estar con la pareja, y es lo que más quiero. Yo, como digo, mi vida no pasé muchas cosas, no pido mucho, lo único que quiero es tener paz, tranquilidad y tener una vida familiar, y después podemos hacer lo que quieran, algo relacionado al fútbol o no, pero lo más importante es eso, poder tener tiempo con mi familia, que es lo que más quiero. Ahora, por ejemplo, nos está diciendo, para que terminemos, tiempo con la familia, es un mensaje que va por abajo, ¿eh? No, me pero es que no puedo, no puedo no aprovechar de una persona que es conocedor, un buen conocedor de nuestro fútbol, preguntarle también que ¿qué mejorarías a tu punto de vista de lo que sería, de lo que es nuestro fútbol, nuestro campeonato? ¿Qué le aportarías tú para que fuera cada vez mejor? Qué buena pregunta. Creo que el fútbol se ve lindo por varias cosas, varios factores. Primero, creo que todos como sociedad deberíamos hacer un esfuerzo para lo primero, que no haya reducción de aforo en los estadios, para arrancar. Un partido de Colo-Colo no podés jugar con 10.000 personas menos en el estadio, o un partido en el Nacional. Lo más lindo del fútbol es eso, es el marco, es la doble hinchada, es ese folclore. Y creo que eso es un trabajo de todos. Como sociedad nosotros tenemos que poder respetar las normas y también la federación ser un poco más flexible. Y después, creo que es algo fundamental, que son las canchas. Para tener un buen espectáculo, lo mínimo que se necesita es tener un campo de juego acorde a lo que es primera división. Y muchas veces uno juega en campos de juego que son un desastre. Entonces, para mí, debería haber un organismo que pueda regularizar eso. Que pueda decir, che, mirá vos, Pedro, vos no podés jugar en esta cancha. Porque esta cancha, la verdad, es un desastre y atenta contra el espectáculo. Creo que eso es fundamental. Y después, me parece que en el fútbol chileno se compite cada 7 días, cada 8 días, mientras los otros equipos compiten cada 3. Y aunque no parezca, te marca mucha diferencia eso, porque cuando vas a competir con equipo brasilero, con equipo argentino, con equipo brasileño, tienen el doble de partido que tenés vos. Y es mucho. El tema físico, es mucho tema. Entonces, hay varios temas. Y creo que Chile tiene todo para hacerlo. Pero bueno, es ordenarse un poco y poder hacerlo. Perfecto. ¿Tu mejor gol, Emiliano, que te recuerdes? Y a ver, déjame pensar. Voy a decir uno que le hice a Católica, que le hice en un 6-1. Que me tiro un centro Berardo y tiro el pie y la pelota entró al ángulo. Pedazo de gol. Sí. No, yo pensé que cuando era gol a la Católica, como estábamos viendo hoy día y subiendo lo que era la promoción del programa, ahí aparecía un gol de Católica hecho en el ciclo que estuvimos nosotros. Ese también fue golazo. Oh, fue golazo. Ese fue golazo. Estaba rápido. Arco norte, me parece. Además, flaco, te tenía flaco y rápido. Estaba rápido. Con razón. Yo no puedo creer que hacía esas cosas. Con razón fue. Ahora estoy viendo el tema. Sí, pero una cosa era lo rápido, pero también la frialdad y la calidad para poder definir ahí, porque no le pegas a matar. No le pegas a matar al arquero, sino que te pasaste a algunos jugadores y tocadita ahí al...
No me acuerdo quién era el arquero de la Católica en ese momento. Joseli. Pedazo. Uff. Terrible gol. Terrible gol. Y eso ahí estaba con los. No, ese golazo. Ese golazo. Ahí estaba con el chaleco. Jugaba con chaleco. Sí, estaba con chaleco ese día. Ese fue el día que. Este es el gol, mira. Tic. Qué golazo. Ya habíamos salido campeones, ¿se acuerdan? No, el abrazo. ¿Qué equipo teníamos, pa? Sí, ahí es muy bueno. Ahí ya éramos campeones, claro. ¿Se acuerdan que ustedes cuando en la semana ponían los bloopers y esas cosas? Nada, yo me moría. Sí, sí. Esa historia hay que contarla. Cosas que pasaban. Sí. Sí. ¿Se acuerdan el gol Felipe Flores y yo tenía dolor en el aductor? Y hago así con el aductor. Sí, sí. Sí, es verdad. En vez de festejarme, quedé con el aductor así. No. Terrible. Es maravilloso, ¿no? Bueno, ese grupo te daba ese espacio para poder tener ese tipo de para explicarle a la gente. Que nosotros hacíamos una parte donde nos fijamos de nuestros propios errores. Y dentro de esos propios errores que se marcaban en el partido, situaciones que se daban, la veíamos con todo el grupo y aparte que nos ayudaba a no volver a cometerlo, pero también salían de pronto cosas chistosas y que se pasaba muy bien en las concentraciones. Y salía un rato, un grato momento. Era buenísimo. Se pasó muy bien. Era buenísimo. Oye, Emiliano... bueno, has hablado harto de tu carrera, de tu vida, de lo que fue tu inicio, pero también quiero hacerte otra consulta que creo que es buena para la gente joven que nos ve. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes futbolistas, a la gente que está empezando, a la gente que está recién en sus primeros pasos en esta carrera? ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, mi consejo es que ellos... entiendan que porque muchas veces parece que si uno no le va bien en el fútbol, no, como que se termina el mundo. Entonces, paralelamente con eso, me parece que mi consejo es que ellos se puedan preparar, que hagan cosas paralelas al fútbol, que puedan estudiar, que puedan tener herramientas, que puedan aprender idioma, que no se queden solamente con jugar al fútbol. Si después en el fútbol o hacen el alto nivel, te va bárbaro y podés vivir, genial. Ahora, si no lo podés hacer, que pasa en la mayoría de los casos, porque son un poco los jugadores que pueden vivir el fútbol, que puedan tener esa herramienta para poder defenderse, para poder defenderse en la vida, para que no venga un representante y lo cague, como pasa muchas veces. Y bueno, eso, todos mis consejos, que se puedan preparar y que puedan entender que el fútbol no es lo único. Y que si no te va bien, podés tener las posibilidades de hacer otra cosa y que en el fútbol no se termina la vida. Perfecto. Dele nomás, profesor. No, estamos, no tengo más preguntas. ¿No tiene más preguntas? No, pero aparte que era un buen cierre. No, mira, que mira la foto esa. Un buen cierre para la sección. Mira. Triunfo ahí en el. Mirá. No, grandes recuerdos. Ahí estaba enojado conmigo, esa cara de Tito enojado. Sí, es de enojado, estaba enojado. Algo no hiciste ese día, Emiliano. Ahora la barba mala que tenía ahí. Mira, ese chivo malísimo. Un poquito el tema de Emiliano. ¿Qué pasó? Mira lo que es fierro. Que el tema con Emiliano lo acabamos de hacer. No, pero nos va a dar las cosas correspondientes. Buenas. El tema está solucionado con el grupo. Bueno, lo hablamos y lo entendimos como hombres que... No puede ser. Así que para darle un corte a esto, más que todo, que bueno, que el grupo está unido. Estamos bien, así que bueno. Como ven, ya arreglamos el tema en el camarín, así que está todo resuelto ya, no hay ningún problema. Tito y Miguel fueron los primeros.
Para contextualizar, esa historia es muy buena porque habíamos jugado, si no me equivoco, con Palestino, creo, en Santa Laura, precisamente. Sí. Y bueno, Héctor ahí se equivoca porque saca a Emiliano, ¿no? saca a Emiliano y sale enojado. Bueno, son cosas del juego, y saca a Emiliano y sale enojadísimo Emiliano. No, yo no recuerdo bien. No digo que Tito y tenía razón, porque de los más buenos que tenía, yo era el menos bueno, entonces está bien que me sacaba. Pero aparte, me sacaba los 70 minutos, ¿no? Que me sacaba Y yo me enojaba, ¿viste? Salió enojado. Y yo, un boludo no yo. Y yo empiezo a hablar con los más grandes. Entonces, hoy día hablaba con Emiliano y le digo a Justo Villar, Justo, hay que hablar con Emiliano, ¿no? ¿Cómo uno? Salió enojado, voy a Fierro, le digo, sí, todo me decía sí, profe, sí, vamos, nadie le decía nada, no. Y después sale con el chiste. No, y aparte habíamos ganado 4-1, nada, son un 4-1, claro. Son cosas que uno hace, ¿viste? Que sí, como digo, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. O sea, cuando uno es joven hace cosas que no, nada que ver. No, pero para nosotros fue también, porque en realidad la situación obviamente te va, de pronto te descoloca o te hace vivir una situación, uno no trata de provocar injusticia, sino lo que quiere hacer es tratando de, claro, son decisiones, exactamente. Pero te crea ese momento que no es grato, pero después cuando tú tienes al jugador que te llega con esa y te hace esa salida, nada, bueno, lo único que podía hacer es sentir un cariño. Yo con varias veces lo he dicho del grupo ese, fui un afortunado de poder estar ahí liderándolos, porque eran extraordinarias personas, extraordinarios jugadores de fútbol. Disfruté el poder estar ahí al lado de la cancha viéndolos cómo jugaban. Y también vivir estas situaciones. Estas situaciones son mágicas, bueno, porque te hacen esa relación o ese momento que es maravilloso. Así que fue una gran anécdota, ¿eh? Así que fue muy buena ahí con todo el grupo. Y no lo esperábamos. Nosotros estábamos en el camarín y de repente nos dicen, vista, ve que cómo está en la sala de prensa, y nosotros nos podíamos esperar cualquier cosa. Pero en relación al disgusto, y cuando te vemos ahí todo maquillado y todo eso, no, fue maravilloso. Y eso demostraba lo buen grupo que eran ustedes. Sí. No, tremendo. Maravilloso. Yo lo hice porque, te juro que yo me sentía tan culpable de lo que había hecho, que yo no tenía cara para pedirle disculpas a Tito, ¿eh? Es decir, y se había generado algo tan tan feo con la prensa, con tal, lo que Colo Colo, una caja de resonancia tremenda. Entonces dije, bueno, voy a salir así para darle un poquito de humor a todo esto. Y de última, nada, para descontracturar un poco, porque no sabía cómo pedirle disculpas, no lo podía mirar a la cara. Después de que ¿Y fue idea tuya? Sí, fue idea mía. Agarré el cuello ortopédico, me lo puse y me empezaron a cintar así, y estaba Wilson, y Wilson me decía, ¿qué haces, gordo? ¿Qué haces haciendo? Ahora vengo, le digo, ahora vengo. Así me metí en prensa y nada, empezaron. No, maravilloso. Oye, Emiliano, y pasando a otro punto, hoy día, ¿qué equipos ves fuerte en el torneo chileno? ¿Qué crees que van a estar ahí en la lucha? Pensando en lo que son las pretensiones de ustedes, ¿qué equipo te ha gustado dentro de lo que has podido observar del torneo esta primera fecha? Bueno, yo creo que por plantel, de más está decir, bueno, Colo-Colo, la U, creo que están un escalón por encima del resto, se puede decir. Pero es todo muy parejo, Hay que ver cómo reacciona Colo Colo después de la derrota, cómo se da, pero nosotros, a ver si me puedo explicar, nosotros tratamos de competir con otros equipos, como el Quique, como otro equipo que van a estar ahí en la pelea, que son fuertes, que van a estar para entrar a la Copa Internacional. Sabemos que sacarle, entre comillas, sacarle el título a Colo Colo, a la U, es complicado,
porque son, tienen plantel, porque tienen jerarquía, porque generalmente cuando están ahí arriba no fallan y ganan, aunque otros equipos lo han conseguido. Pero nosotros creemos que esos dos equipos son los equipos que para mí están un pelín arriba del resto. Después todos los otros me parece que estamos bastante parejos y competimos en una misma línea. Perfecto. El... Juan no está de acuerdo, bueno, me parece. Juan me miró mal. No, no, tú sabes que sí. Si lo dijo Vecchio, sí. No hay problema. Oye, estaba, yo reviso, que estaba revisando una foto, ahí mandó una foto al grupo de nosotros. Es que hubo más cosas. Esa cuando bajaron en bata a entrenar. No, no, no. No, no, es una locura, ¿no? Nosotros, la verdad que fuimos ahora viendo el regalo del torneo 30, pues le regalamos una bata con nombre a cada jugador para la ducha, para que no le pasara lo que le pasó en su primer día en Qatar. Nosotros, pero mira lo que se... ¡Qué buenísima! No, no, mirá esa foto. No, mirá esa foto. No te puedo creer, mirá esa foto. Cada jugador con su bata y cada jugador con su bata y mira Emiliano. No, fue una época maravillosa. Fue una época maravillosa. Éramos felices y no nos dábamos cuenta, ¿no? Así es la frase. Éramos felices y no nos dábamos. Éramos felices con menos y no nos dábamos cuenta. Mirá Maldonado. No, ¿quién es? No es claro. Paredes, Fierro, Julio y Maldonado. Ahí está, Vecchio, Paredes, Fierro, Julio y Claudio. No, mirá lo que es esa foto, loco. Tengo mucho. No solamente por la bata, pues por la calidad de jugadores que habían, güey. No, claro, claro. No, y esa bata fue justamente eso, un regalo por la 30, donde tenían la 30 adelante y tenían el número y el nombre atrás, y era especialmente para lo que tú decías, para que no le pasara lo que le pasó a Emiliano cuando llegó ahí a Emirato, ahí el problema que tuvo que se andaba paseando. Así es. Emiliano, compadre, en honor al tiempo, porque realmente estamos récord, como dentro de la entrevista, se nos alargó casi una hora a una hora y media con tanta casi negocia. empezamos con una pijamada con Emiliano y no, pero siempre un gusto, aparte que no solamente hemos comentado recuerdos, anécdotas, sino que ha sido súper valioso todas las cosas que se han ido conversando. Yo, incluso teniéndote tanto tiempo, no sabía esa primera parte de tu etapa de vida. Y después también ha sido súper valioso para mí, me imagino para la gente de fútbol, a la comunidad futbolera que nos sigue, el poder conocer más de tu vida. Así que agradecerte de mi parte el hecho que hayas aceptado esta invitación. Agradecerle también a la gente que lo vio, que sigan dando likes, que se suscriban y que compartan este capítulo. Pero ha sido un lujo, compadre. Hace tiempo que no nos veíamos. Ya, ojalá Dios quiera en algún momento poder estar ahí más cerca para saludarte, darte un abrazo y darte la bienvenida nuevamente a nuestro fútbol y desearte que sea un súper buen año en lo familiar y en lo futbolístico, compadre. Gracias, Tito. Sabés que bueno, aprovecho para agradecer todo el tiempo que pasamos juntos. La verdad que fue increíble. No, nunca tuve la oportunidad de decírtelo por cosas de la vida, que uno va para un lado y otro se va para otro lado. Pero nada, súper agradecido. Sabés que te quiero, que te admiro y nada, tengo los mejores recuerdos de vos, de Miguel, de todo ese tiempo. Y nada, haber compartido este tiempo para mí es súper, súper valioso. Así que lo que necesiten, acá estoy a disposición siempre. Y bueno, profesor. Él sabe y lo quiero mucho. Siempre hablamos, así que le agradezco que me haya aceptado, que este tiempito que le quitamos a su familia ahí, se lo agradezco, que le dé la gracia ahí a la familia, que nos disculpe ahí por haberte tenido todo este rato, pero ha sido agradable para todos y para nosotros
poder tenerte. Así que nada, te quiero mucho y te deseo lo mejor ahí, como dijo Héctor, en este año en lo deportivo. Dale, gracias. Nada que agradecer. Sabes que te adoro, a pesar de esa barba rara que tenés. tiene como la cabeza al revés, ¿viste? Tiene mucho pelo abajo y nada arriba. No. Pero él sabe, nada, lo adoro y nada, es un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Y le agradezco mucho por haber pensado en mí y por darme este tiempo y este espacio para poder charlar los tres. Te quiero mucho. Gracias, amigo. Igual. Así que, bueno, gente, ahí tuvimos al capitán de la Unión Española, al gran Emiliano Vecchio, repasando todo lo que fue su historia, ahí en un ambiente más distendido, no tanto de como de repente programas más cerrados. Dejó grandes comentarios, grandes anécdotas, ahí también traspasó lo que fue su experiencia, no solamente en nuestro país, sino que en Argentina y también por el mundo árabe y brasilero. Y hoy día lo tenemos ahí, un lujo tenerlo en el torneo nacional. Así que Emiliano, un gran abrazo, estamos, ojalá pueda verte pronto y que vaya todo de maravilla, compadre. Muchas Cuídate gracias. Mucho. Gracias, los quiero. Beso. Chao, chao. Gracias.